Vale. Le he dado, pero no me la ha pillado. No autographs. Vale, y esta es una habitación del pánico, pero las habitaciones del pánico... Vale, tienen... Tienen cositas. Not bad. Tienen zonas para curarte, lluvia ácida. Okay. Ahora, no te voy a engañar, me da curiosidad saber si... Si una de las cosas que te da el refugio... Es la localización de... De llaves. Porque eso me merece la pena y mucho. Pam, para, pam, 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 pam. ¿Cómo va? Joder, me lo estoy pasando como un crío pequeño. Todavía no he seguido con la historia, tío. No te... Bueno, esto... Aquí es donde se nota cuando juego a algo que me recuerda a algo de cuando era peque, tío. Porque el Dead Rising 1 me lo pasé en su momento. Tu mamá. Me lo pasé en su momento. Ay, qué rico. Yo tengo hambre, tío. Ay, coño, qué susto. Yo tengo hambre. Ahora iré a por algo de comer. Vale. La señora que vende ubicaciones. Por algún casual. Do you ever get to relax? You don't want to go out there empty-handed. Por algún casual no venderá
¿Dónde está? Aquí. La localización de Yaz. Try again later. Vale. Etiquetas de... Vale. Vale, 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 vale. Pues necesitamos esto. Voy un momento al baño. Imagino que estás dando mucha vuelta por ahí. Ahora vuelvo. Pero lo de las llaves interesa. Porque hay un montón de planos que están bajo llave. ¿A que sí? ¿A que sí? Es que yo tengo una muy parecida, pero en vez de amarillo, en blanco. Tengo una muy parecida, pero en amarillo, en blanco. Those are popular. Vale. Aquí hay una tienda que no he, que no he visitado. Para pa pa para pa 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 pam 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 pam. No tengo ni zorra idea de cómo abrir la de aquí. Vale, 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 vale. Ok. Estoy en el cielo. Encima un fuete de los picantes. Joder. ¿Pero qué tienes tú con el picante? Pero si te sienta como el culo, literalmente. No aprendes. Me gusta, bueno. Masoca. No, a ver, no te sienta mal el picante, pero es que tú no tienes punto medio. Tú no tienes punto medio. Con lo cual comes mucho y te sienta mal. Me encanta el picante, a mí también. Me caso. Yo iba a hacer algo. Ya
Ya sé dónde está esto. Glad I'm not out there. ...3:37 de la mañana, 26 de noviembre de 2021. Altercado en la fila del exterior de la entrada del centro comercial de Central Plaza. Con intercambio de insultos entre dos clientes. Carlos y Víctor Trafalgar. Trafalgar estaba en la fila cuando pasó Carlos. Al parecer, Carlos traía a su hurón mascota, con correa, el cual se metió corriendo en el saco de dormir de Trafalgar. Carlos dice haber reaccionado en defensa de su mascota, que fue amenazada por Trafalgar. El hurón sigue suelto. Ya, lo sé, tío. Un poco fantasía, ¿eh? O sea, Yo pensaba que no ibas a... tío, ¿te das cuenta de que 2023 es el año de los juegos que todo el mundo hemos dicho en algún momento que nunca van a salir? Tío, que en febrero sale Dead Island 2. O sea, ¿qué coño? Comida, porfis. Comí. Stalker, después de... siete... Es verdad. O sea, Stalker también. Por toda la puta jeta. Sí, no, pero escúchame. Dead Island 2, con razón, eh. La de gente que reservó el juego en su momento es aquí, ¿verdad? Ah, pues no. ¿Y dónde mierda es esto entonces, tío? Where the hell did they go? Vale. Sorry guys, it must have been a trick of the light. Can't see straight. Found you. Vale, esto es una sala del pánico por cojones. ¿Os apostamos algo? Y la gente usando el trailer como GTA 6, que... ¿cómo? ¿Qué? Hostia, yo estoy muy... estoy muy desconectado, creo, ¿eh? Ah, o sea, ¿utilizaron el trailer del... de Dead Island como... el de GTA 6 o qué? Ah, vale. Sí, me acuerdo. Me acuerdo. Que fue una movida.
Pero, tío, la gente es muy paranoias, tío. O sea, la gente es muy paranoias. Ay, no. Uf, menos mal. Relajante muscular. Oh. Etiqueta de graffiti. ¿Cómo que etiqueta de graffiti? ¡Ah! Better keep tabs on ah, this tengo one. Que hacer foto de estas mierdas. Hostia, pues he visto varios. Yo sabes a qué juego sí que le tengo ganas y miedo al mismo tiempo. El Dead Island. Que viendo cómo es este juego, no descarto que después de esta serie tengamos la serie de Dead Island 2. Que recuerdo que ya tengo la key. O sea, sí o sí tenemos el juego. Sí o sí. De día 1. El Dead Island, febrero. No me acuerdo cuándo, pero febrero. Tío, ¿dónde mierda está esto? Va, no me rayo. Hostia. Véase que te vas a meter esa serie entre pecho y espalda 80 veces. Así me gusta. Tío, es que yo no te voy a engañar. De mis géneros top están los putos juegos de zombies. Me gusta mucho el género. Quita el medio. Tío, me hace gracia porque llevo pantalones de traje y parece un pijama. Vale. Por esta puerta no, pero por esta sí. ¿Cómo? Ah, vale. Tengo pensadas varias, No. Nope.
Tengo pensadas varias. Dame. En el sentido que me da miedito a mí. De que salga de aquella manera, o en qué sentido. A mí casi todo... También... Yo ya estoy curado de espanto. No te voy a engañar. I'm getting out of here. Granada ácida. Okay. Muchas gracias, señor. Si es que así da gusto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Por desgracia, sí. Porque lo he visto en un montón de casos. Lo he visto en un montón de casos y... Es una puta mierda. Ahora, lo importante es ver cómo sale al final. Porque si los gráficos no son tan especiales, pero han... Sí, no, pero del otro sí que me lo puedo creer un poco más. Periódico. Vale, este. Con la inauguración de Willamette Memorial Megaplex prevista para el mes que viene, los grupos de activistas han empezado a protestar por la propuesta del parque de atracciones Zombitopia, con fecha de inauguración a final de 2025. El parque tendría animatrónicos zombies, víctimas famosas de la primera epidemia de Willamette, como los agentes de seguridad nacional Brad Garrison y Jessica McCartney, actos que muchos llaman irrespetuosos.
Los planes de incluir una montaña rusa de Frank West también se han detenido, ya que el exhéroe de Willamette sigue buscado por las autoridades. Es que, tío, no hacían juegos. Ya, no, a ver. Cuando unas personas, sin contratar a nadie... Porque el punto de que no han contratado a nadie... O sea, contrataron al final. Pero es lo que te digo. It's Sesame. I'm out of here. I need help. Que me digas... Que me digas que... Que nunca has hecho nada y de repente vayas a hacer todo. Me parece un poco rinky-linky, ¿sabes? En plan... Un poco difícil eso. Ya. En ese aspecto es por lo que sí que me podría llegar a creer algo, ¿sabes? Vale. Mientras la construcción del Willamette Memorial Megaplex sigue según lo planeado, el desarrollador del proyecto, Makutek Smith, ha creado un fondo de becas para los hijos de los obreros que han muerto durante la obra. Esta beca permitirá a los estudiantes matricularse en la carrera de Mercadotecnia en la Universidad Makutek Smith. Yo me lo imagino así, ¿sabes? Todo el rato. Ay, qué guay.